¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más aquí en el canal. Nosotros continuamos haciendo contenido desde Santa Cruz. Seguimos en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, todos saben los problemas que hay en el país, así que de esa manera no podemos viajar. Pero de alguna manera eso nos sirvió bastante porque la Bambi está recién salidita del taller. Está en perfectas condiciones para empezar a viajar en cuanto pueda ser posible. Nosotros, como siempre, buscando lugares con mucha naturaleza, lugares agradables donde nos podemos relajar un poquito. Y eso lo hacemos para saludarlos y empezar el video del día de hoy. A pedido de muchas personas, vamos a continuar con el contenido de las iglesias. Ustedes saben que ya los dos capítulos anteriores tienen que ver con iglesias, iglesias misionales y iglesias chiquitanas. Y ahora vamos a mostrarles las iglesias que también hemos conocido a nuestro paso por la provincia de Guarayo. Muchas iglesias preciosas también. Estuvimos en el puente, estuvimos en Yotaú, Ascensión, Urubichá, Yaguarú. Gente con mucha fe, lugares donde las iglesias también son el atractivo número uno. Y además también lugares donde hay bastantes artistas. Así que amigos, de esa manera arrancamos el programa de hoy viendo las iglesias por las cuales pasamos en la provincia de Guarayos. Amigos, no olviden suscribirse al canal. Suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que siempre estén notificados cada que nosotros subamos un nuevo video al canal. Amigos, arrancamos y nos vamos a conocer todas las iglesias de la provincia Guarayos. Estamos en la puerta de la iglesia de Ascensión de Guarayos. Esta iglesia fue fundada en 1823 y forma parte de las misiones franciscanas que se hicieron aquí en el país. Vamos a solicitar que nos abran la puerta para poder ingresar, para poder ver por fuera. Esta iglesia es realmente majestuosa, así que vamos a intentar ingresar a la iglesia de Ascensión de Guarayos. Thank you.
vinimos hasta el municipio de El Puente, forma parte de la provincia de Guarayos y es el segundo municipio en importancia. Y les empezamos a mostrar imágenes de la iglesia, de la plaza, de las calles. La verdad que es un municipio pequeño, pero muy bonito. Y estamos ahora en el municipio de Yotaú, un lugar bastante lindo, un lugar que me sorprendió totalmente. Miren la iglesia que tiene. Una iglesia realmente hermosa, un lugar bastante lindo, un lugar que invita a que pases por el pueblo, a que conozcas. Estamos en Urubichá, vamos a hablar con estas personas muy amables que hay aquí y vamos a conocer el pueblo de Urubichá. Y esta es la iglesia de la Santa Cruz, la iglesia central del pueblo de Yaguarú. Vamos a conocerla un poquito. Es la iglesia central de un pueblo bastante religioso. Son gente muy religiosa, así que esta es la iglesia donde ellos asisten, que está aquí en la plaza de Yaguarú.
y estamos en una localidad, en una comunidad que pertenece a Guarayos. Aquí se llama San Pablo, es una comunidad bastante pequeña, pero bonita, vale la pena detenerse por unos minutos para conocer. Estamos en su plaza central. De este lado vamos a ver allá la bambina y de este lado está la iglesia del pueblo. Amigos, amigas, de esa manera llegamos al final. Espero les haya gustado el video de hoy. Y hemos cerrado una trilogía, tres videos dedicados al resumen de las iglesias por las cuales hemos pasado. Todos los pueblos que recorrimos en la Chiquitania, todos los pueblos que recorrimos por la provincia de Guarayos, fue una trilogía donde mostramos todas las iglesias misionales, no misionales de la provincia de Guarayos. Lugares donde está toda la fe, porque son pueblos bastante religiosos, personas muy religiosas, personas con mucha fe. Amigos, de esa manera vamos cerrando. Como siempre, les pido que se suscriban al canal, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que siempre estén notificados cada que nosotros subamos un nuevo contenido al canal. Suscríbanse, activen las notificaciones y si pueden, amigos, compartan este contenido. Súbanlo a sus perfiles de Facebook, compártanlo en sus grupos de WhatsApp. De esa manera nos ayudan bastante para que este canal cada día sea un poquito más grande. Amigos, como ya les dije en el anterior video, aquí abajo tengo una lista de reproducción donde ustedes pueden ir y empezar por el primer video, el video 1, y de ahí para adelante tienen bastantes videos para que ustedes puedan recorrer toda la ruta que hicimos nosotros junto a la Bambi y puedan conocer todos esos pueblos preciosos que hay en la Chiquitania, que hay en la zona de Guarayos, y puedan de repente también en algún momento animarse a viajar, a conocer, a hacer turismo y a conocer muchas personas lindas que con seguridad se van a encontrar en el camino. Amigos, nos vamos despidiendo y nos reencontramos en nuestro próximo video.